Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Qué lindo, gloria al Señor. Que desde que tú y yo quizás, gloria al Señor, aleluya, ni teníamos idea de que algún día estaríamos aquí, gloria al Señor. Yo no sé usted, pero aleluya, hace 14 años atrás yo en mi vida me hubiese imaginado, gloria al Señor, estar, aleluya, parado en un altar predicando la palabra del Señor, aleluya. ¡Santo! Gloria al Señor, ya Dios te conocía. Gloria al Señor, aleluya. Ya había dispuesto algo para tu vida. Bendito es el Señor. Ya había un propósito. Gloria al Señor. Ya había un plan perfecto contigo. Gloria al Señor. Y conmigo. Bendito es el Señor. Y si hay alguien que no le sirve al Señor, también contigo hay un propósito y plan perfecto de parte del Dios del Señor. Aleluya. Evitaría
había mucha tristeza. Santo eres tu nombre, Jesús. Y cuando me prohibieron, gloria al Señor, y ya yo creía que yo podía valerme por mí misma, dije, pues entonces de aquí me voy. Santo, bendito el Señor. Ahí está la familia de mi esposo. Gloria al Señor, aleluya, poderoso es tu nombre, Jesús. Aleluya. Y comenzó entonces yo a ver lo que era la real vida. No, qué lindo cuando todo te lo dan y estás cómoda en una casa donde mami te hace todo. Gloria al Señor, aleluya. Y si quieres la ropa costosa, ahí está. Gloria al Señor, aleluya. Y no valoras el sacrificio. Gloria al Señor, que tu padre muchas veces hace para darte a ti lo que tú se te pegue la gana. Aleluya. ¿Cuántas cosas dejamos nosotros los padres de tener para que nuestros hijos lo tengan? Gloria al Señor, aleluya. Porque queremos darle lo mejor. Aleluya. Qué mal agradecidos muchas veces somos los hijos que no lo entendemos. Santo. Poderoso eres mi Dios. Y entonces comencé a ver que aquello que parecía color de rosa no lo era. Gloria al Señor. Santo. Mi suegra me decía, ella se ríe, muchacha, tú no sabes lo que tú vas a hacer, tú no sabes lo que tú has hecho, tú eres una muchacha buena, gloria al Señor, que te mereces esa vida. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible que una madre hable así de su hijo? Gloria al Señor, aleluya, sin entender que yo lo que quería era librarme del sufrimiento, gloria al Señor, y la vida en la cual caí. Santo, aleluya. De tenerlo todo, y no nos hemos salido del tema, de tenerlo todo en mi hogar, aleluya, llegué a tener nada. Santo eres Jehová. Ni siquiera regalado. Qué difícil cuando no tienes para comprar ni siquiera un galón de leche. Poderoso. Cuando, gloria al Señor, a una edad muy joven ya tienes una barriga, gloria al Señor, aleluya, y ni siquiera sabes qué vas a hacer cuando nazca porque no hay nada. Gloria al Señor, aleluya. Poderoso. Bendito el Señor, de quedarte sola en tu casa una noche cuando estabas acostumbrada a estar rodeada de una familia completa. Gloria al Señor, aleluya. Y no solo una, sino dos, tres, cuatro. Gloria al Señor, aleluya. Poderoso es tu nombre, Jesús. De recibir golpe, maltrato, palabras hirientes, gloria al Señor, aleluya. De comenzar, bendito el Señor, a sentirte menos, que no vale, gloria al Señor, aleluya. Que es tu culpa, bendito es el Señor, aleluya. Santo. Gloria a Dios. Delante de la gente, dar una cara diferente para que nadie supiera lo que a ti te estaba pasando. Aleluya. Gloria al Señor. Buscando soluciones en todo, aleluya, en todo lo que me hablaba, gloria al Señor, buscando soluciones, gloria al Señor, hasta que te leyeran el futuro y qué sé yo cuántas cosas, a ver si la vida tuya podía cambiar, gloria al Señor, aleluya. Santo, poderoso. Y sin entender cuál era el fin de mi vida, gloria al Señor, y con qué propósito yo había venido a esta vida. Gloria al Señor. Pero ahí seguía, sin conocer a Dios y sin entender ni siquiera cuán grande era su poder. No había noche que yo le dijera, sácame de esta condición. Santo eres Jehová. Gloria al Señor, de ver a tu compañero caer preso. Gloria al Señor. Que se llevara todo lo que había en la casa. Gloria al Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. De verlo, gloria al Señor, aleluya, cada día. Aleluya, más y más hundido en tantas cosas. Gloria a tu nombre. Bendito el Señor, aleluya. Y viendo que mi vida, gloria al Señor, se destruía cada día. Gloria al Señor. Me avergonzaba cuando veía a otra gente que estaba mejor que yo. Gloria al Señor, aleluya. Y le decía, pero ¿por qué, gloria al Señor, si yo no merezco ninguna de estas
hacer lo mismo. Pude encontrar en mi casa de todo. Gloria al Señor, aleluya. Nunca, aleluya, en mi vida dije lo que yo veo no lo voy a hacer yo. De aquí yo voy a salir. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya, porque yo seguía ahí. Todo el mundo me decía, muchacha, pero tan fácil que es, bótalo. Gloria a Dios. Pero había algo que me decía, es que yo creo que puede cambiar. Santo, aleluya. Y no todos cambian, créame. Pero cuando hay propósito de Dios, pues Dios lo hace. Amén. Nos vinimos a este país. Y ni mi mamá sabía la condición en la que yo estaba, ni la familia tampoco. Muchos años mi esposo cayó preso, mi esposo, gloria al Señor, tantas situaciones vivió y ninguno se enteró. Gloria a Dios. Estábamos solos en este país. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Y recuerdo que una vez, gloria al Señor, me fui a trabajar, gloria a tu nombre Jesús, y recuerdo que una vez en el trabajo había una señora, gloria al Señor, y ella se sentó conmigo, gloria al Señor, y me miró y me dijo, tú sabes, detrás de tus ojos hay una tristeza grande, pero el Señor, y me dice, tú sabes qué, llevo varios días orando por ti, gloria al Señor, y yo la miré, yo le dije, por mí, gloria al Señor, y ella me dijo, sí, llevo varios días orando por ti. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque me dijo el Señor a ella que está ahí. Gloria al Señor, la voy a usar como canal de bendición para que ella pueda. Porque soy un Dios poderoso que puedo hacer cosas grandes. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Y yo la miré, gloria al Señor, aleluya, y le dije, qué bueno, qué bueno. Poderoso es tu nombre, Jesús. Comenzó a encontrarnos gente que nos invitaba a la iglesia. Y muchas veces uno se prepara y quiere y dice, vamos para la iglesia, pero algo sucede y no llega. Pero el Señor, santos, llegamos a Camden, y en la ciudad de Camden fue que la cosa se puso difícil. Porque no creo que acanden en New Jersey, gloria al Señor. Santo. No sé si hay otro lugar tan horrible como ese. Gloria al Señor, aleluya. Bendito el Señor. Y yo nunca había, yo había visto algunas cosas, gloria a Dios, aleluya. Pero en aquel lugar, cuando yo comencé, aleluya, a ver otro tipo de sustancias controladas, gloria al Señor, aleluya. Y yo comencé a ver la reacción de mi esposo, gloria. Gloria al Señor, porque Dios usó
conocía para decirme que yo tenía que pedirle perdón. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito es el Señor. Hermano, cuando Dios llega, Dios cambia. Dios transforma. Porque cuando yo lo vi ayer, aleluya, en aquel aeropuerto, donde había yo vi a un hombre completamente diferente. Gloria al Señor, aleluya. Ya no estaba sucio, ya su ropa no estaba rota, ya sus zapatos no estaban gastados. Gloria al Señor. Aleluya. Andaba diferente. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Es que había algo, había algo. Es que llegó Cristo. Gloria al Señor, porque Dios nos quiere trabajando continuamente en su obra.
Gloria a tu nombre, Jesús. Qué lindo es el Señor. Y dice, gloria al Señor, que pasa Elías. Gloria al Señor, aleluya, delante de él, y le echa su manto. Gloria a Dios. Para este tiempo, gloria al Señor, aleluya, el manto podría significar humildad. Qué importante cuando Dios te llama, que haya humildad. Bendito es el Señor. Es una de las primeras cosas que Dios mira en un hombre y una mujer para cumplir un propósito en él. Que sean humildes, aleluya, que puedan escuchar y obedecer la palabra del Señor, que sigan instrucciones, que si Dios le manda a la izquierda, no quiera irse hacia la derecha. Gloria al Señor. Adoramos, mi Jehová. Gloria al Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Este manto espiritualmente también significaba, aleluya, la presencia del Señor, aleluya. Ahí viene el Señor, esa unción, bendito el Señor, que se supone que haya en nosotros. Que cuando el que no le sirve al Señor te mire, diga, gloria al Señor, tú eres cristiana. Aleluya. Señor, que como Pedro le pasó, no pudo esconderse en ningún lugar, porque donde quiera que se metía, le decía, tú eres uno de ellos. ¡Aleluya! En estos tiempos es un poquito difícil distinguir quién es y quién no es. Lamentablemente, estamos en tiempos donde no sabemos ni siquiera quién es y quién no es. Porque es muy difícil distinguir. Pero el hombre y la mujer de Dios tiene que haber una distinción en ellos. Dice que cambia la manera de andar, que cambia la manera de caminar, que cambia la manera de comportarse y la manera de conducirse. Y si un policía tiene que tener un uniforme para que usted pueda, aleluya, respetarlo, así mismo el cristiano tiene que tener un porte. Por allí hay muchos que se van a perder, porque por ahí es que han entrado. Servir al Señor no es cosa fácil. Cuando el Señor te dice, dame, dame. Porque una de las primeras cosas que hizo este hombre, gloria al Señor, es que, bendito el Señor, aleluya, dice, cosió la carne, le dio al pueblo para que comiese de aquello, gloria al Señor, que él amaba hacer. Él sacrificó, gloria al Señor, aquellos bueyes y los dio a aquel pueblo para que comiese, sin símbolo de que nosotros vamos a tener que dejar muchas cosas cuando ese llamado llegue a nuestra vida. Cuando Dios le llame, hay muchas cosas que tenemos que dejarlas a un lado. Gloria al Señor, por eso ¡Santo! Es un al Señor. Aleluya. Podemos escuchar todos los días gente que dice, yo creo en Dios. Amén. Pero no es lo único creer en Dios. Después que creemos en Dios, tenemos que seguirlo. Amén. Llevar nuestra cruz cada día, negándonos a nosotros mismos. Gloria al Señor. Poderoso es tu nombre, Jesús. Aleluya. Pero antes de eso, él le pide algo al siervo. Gloria al Señor. Y es que pueda ir allí y besar a su familia. Gloria al Señor, quizás hablarle del llamado que Dios tenía con él. Y es algo bien triste, porque una de las cosas que pasa cuando Dios nos llama es que muchas veces tenemos que alejarnos de nuestra familia. Poderoso eres mi Dios. Porque no todos van a entender lo que Dios quiere hacer contigo. Santo. Porque no todos van a entender que ya tú no puedes ir a aquella fiesta que antes tú ibas. Porque no te van a entender, no eres el Señor, y a mí tú no puedes ir a los lugares que antes tú visitabas. Aleluya. Porque es que ahora nos interesan otras cosas. No eres el Señor, aleluya. Bendito es tu nombre, Jesús. Qué lindo es el Señor. Quiere decir, no eres el Señor, que hay cositas que tenemos que dejar.
Santo. Y son cositas que no le ve. Cada día Dios va formando nuestro carácter de líder. Gloria al Señor. Santo. Y hay cambios y hay transformación. Y el que te veía hace 2 años y te ve este año, se supone que vea algo mejor en ti. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Porque eso es lo que el Señor hace. No hay lugar para la pobreza. No hay tiempo para la pereza. Cuando hay un llamado y un propósito de Dios. Después del llamado, ¿qué? Dios nos llama a cada uno. Dice la Biblia que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Santo. ¿Por qué pocos los escogidos? Porque muchos se quedan en el llamado. Santo. Comienzan a caminar en busca de que Dios, aleluya, comience a hacer en ellos lo que quiera hacer. Gloria al Señor. El llamado está, pero después que el llamado esté, es que Dios te ha llamado. Gloria al Señor. Pero ¿qué estamos haciendo para que ese llamado ya se mire, se lleve a cabo ya? Santo eres, Jehová. Aleluya. Aquí no hay vacaciones, ni tiempo para sentarte aquí. Porque Elías estuvo en la cueva y David también llegó a la cueva, tiempo de la cueva, pero no te acostumbres a la cueva. Que en la cueva puedas seguir buscando la presencia del Señor. Aleluya. En el momento de la nube negra, como dice el siervo, tú estés apercibido entendiendo que hay uno que está vivo buscando. Sucediendo, gloria al Señor, bendito
Gloria al Señor. La excusa no cabe cuando hay llamado. Porque el siervo mencionaba algo muy importante. Gloria al Señor, que sucedió con el apóstol Pablo cuando fue llamado. Gloria al Señor, porque usted sabe que después del llamado pueden venir cosas difíciles a tu vida. Pablo quedó ciego. Gloria al Señor, después del llamado Pablo quedó ciego. Bendito es el Señor. Mencionó después del llamado, estuvo entre esos 40 años pastoreando ovejas que ni siquiera eran de él. Gloria a Dios, pero en medio de eso Dios estaba creando en Moisés un carácter humilde. Gloria a Dios, porque Moisés había sido criado en un palacio. Gloria al Señor, donde tenía todos los privilegios, todo lo que quisiera, y Dios no quería. Aleluya, hoy vivir así. ¡Santo! Yo creo que la Biblia se va a tener que escudriñar más. Porque hoy en día los líderes así quieren ser. Santo. Santo Jesús. Llenos de bendición, gloria al Señor, aleluya. Y tantos privilegios, olvidándose que la gloria es del Dios Todopoderoso. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Y que es muy importante la humildad, porque dice la palabra que el altivo Dios lo mira de lejos. Bendito es el Señor, que la recompensa de nosotros viene del cielo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. En el cielo fue, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya. Entra en el gozo de tu Señor. Ahí será nuestra recompensa. Bendito es el Señor, aleluya. David después de ser llamado, gloria al Señor, aleluya. Bendito es el poderoso. Pastoreó ovejas y después tenía que tocar el arpa. Bendito el Señor, porque había un espíritu inmundo en Saúl. Aleluya, y solamente el sonar del arpa, aleluya, calmaba aquello. Gloria al Señor, aleluya. Bendito es tu nombre, Jesús. Entonces quiere decir que después del llamado y el proceso, aleluya, Señor, aleluya, bendito el que vive para siempre. Entonces es importante, gloria al Señor, que entendamos que hay algo más después del llamado. Qué bonito cuando Dios nos habla. Aleluya. Y nos dice que tiene un plan especial con cada uno de nosotros. Qué lindo cuando nos habla bonito y nos dice: vas a ser evangelista, vas a ser pastor. Pero con eso, gloria al Señor, lo que viene, tú podrás soportarlo. Estás preparado tú para soportar, gloria al Señor, aleluya, lo que viene con el llamado que Dios tiene para tu vida. Si no estás preparado, prepárate, porque no es fácil, gloria al Señor, aleluya. Sobre tus hombros viene una carga pesada, pero gloria al Señor, Dios sabe que tú puedes con ella. Aleluya. Gloria al Señor. Santo eres. Póngase de pie. Ya terminamos. Gloria al Señor. Poderoso eres mi Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. En estos tiempos Dios llama a gente que se atreva. Que se atreva a pararse en la brecha. Aleluya. Que se atreva a preguntar en los caminos. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito el Señor, ¿cuál es la senda? Aleluya, correcta. Bendito el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Tú no buscas cualquier iglesia para que vaya al cielo. Aquí hay muchos templos y muchas congregaciones. Aleluya, y en Puerto Rico y en todo lugar. Pero para el cielo va una sola iglesia. Aleluya. Una sola iglesia y es aquella que se guarde para Dios. Una sola iglesia
sentir tu santo fe te levanta. Que ver que cuando tú y yo hacemos tantas cosas malas, Él está dispuesto cada día a perdonarnos. Poderoso es Dios. Dios es quien hace la obra, gloria al Señor.